O suéltale si quieres. Yo me aquí convencido, ¿no? Que no te va a hacer nada. Vamos a... No abrirá nadie la puerta, ¿no? No, no te preocupes. Está ahí el gato. Vete tú para allá. Así que te sigue allí. Eso es. Así como tú te has ido, mi gato lleva a orarle. ¿El perrito, nene? Qué rico eres, tienes una cara más bonita. ¿Qué pasa aquí? No, es que está más pendiente de ti que... A ver, machos, que no me cabéis en la cámara los dos. Ay, ay, es tan guay, ¿eh? No. A ver si mi gato va a abrirle. No, está bien. Mi gato va a abrirle en cero coma, ¿eh? Porque mi gato, él se cree que es un perro. El de los perros no tiene nada de miedo. Me ha abierto el culo como los perros. Sí. Qué guay. Qué mono es este perro, ¿eh? Makiko en 2 días, te digo yo, que en una casa está. Makako tiene más miedo, pero este está deseando. Sí, yo solo dije a los chicos estos que con ellos, la relación con ellos no va a ser nada de un perro normal. Luego en la calle ya muy miedoso con los ruidos y con todo. Chichi, Patini, ¿qué perrito nuevo? Yo he conocido tantos ya. Ya me la suda. Ven con mami, nene. A Chichi. Cotilla eres, eres un cotilla de pueblo tú, ¿eh? Venga, vete a ver al negro. Vete a ver al negrito, Makiko. Venga, corre. Joder, el calor hacia aquí. Madre mía. Ya va, ya va. Ay, joder, qué vieja estoy. Espera. Vaya dos, tíos osos. ¿Qué osos? Mira, ya me está siguiendo. Bueno, yo creo que se ve clarinete que pasan los gatos. Yo tendría que cambiar para que de repente... Lo que pasa es que lo que no sé si sus gatos están... Mira, 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 mira. Mira, ya le pone el culo. Es que mi gato hace el baile de San Vito a los perros, que les hace... ¿El de Fenke no lo viste? Hacen que le hacía burro. O sea, se ponen el morro de los perros y empiezan. Con Fenke, que Fenke se los quería comer al principio. Pero estos chicos los días decían, joder, a ver si se va a quedar con la mala experiencia de no. Que acabe el otro. Y yo luego. Muy bien, Makiko. Mi gato es que es muy majo con los perros. Sí, simpático. Pues le iba a hacer el baile otra vez. O sea, has visto que le ha puesto el culo en pompa. Si le llega a oler, lo hubiera hecho. Que yo con Fenke decía, no tientes a la suerte. Porque Fenke le hacía así, Fenke le quitaba la mirada, pero digo, un día le va a dar un mordisco. ¿Lo ha grabado él? Sí, está todo grabado. Mira, lleva otra acá. Mira, va otra vez, otra vez. Antonio, cállate.
Antonio. Vale, gracias. Somos pocos y parió la abuela. Mi Julie. Mi Julie. Sí, de hecho se está lavando, está lavándose compulsivamente. ¿Ves cómo tiene las patas? Se está arrancando hasta el pelo. Ah, sí. Además tiene la zona de al lado y la de la hora. Qué de puta madre. Vamos, como esta prueba no les valga. Mira, si es mía, ya no. ¡Yuli! Que lo que no sé es si los gatos de ellos habrán visto como un perro, pero claro, no es lo mismo también que un gato soporte como el suyo para que de repente se le tire, ¿no? Ya. Muy bien, Yuli. Menos mal que no se ha quedado traumada mi gata, porque lo he olvidado todo. Porque desde que volvió a casa con mis perros fue hace 3 meses. Tres meses yo creo ya. Nada, tía, fenomenal. Es que me estoy asando, ¿eh?